We are at the Mataro Hospital, which is a community acute hospital. From Tic Salut Foundation, we try to encourage healthcare providers to innovate, to provide new services in the healthcare area, which are innovative and use new technologies to provide this kind of services. Here in the Mataro Hospital, we just implemented a new service, which was based using a telemonitoring system for COPD patients. It is a project called Regional Telemedicine Forum, which allowed the doctors and nurses from the Mataro Hospital to go to Denmark to share the experience that they had already there providing a telemedicine service for COPD patients. So we're going to meet the nurse who is the case manager nurse that is in charge of following all those patients that are at home but being monitored with this telemedicine service. Són 59. Els que s'han recol·lectat. Ja està incluït. Ah, ja està incluït. Ja l'hem escoltat. Ja m'agradaria que fos 60, però seria un número rodon. Sí. Però bueno, lo que sí que és verdad es que... Llevamos como un año y medio. Es un tema muy nuevo, pero que el paciente lo agradece muchísimo porque sin moverse de su casa tiene las mismas prestaciones que si hubiera venido aquí a la consulta, sin desplazarse, con lo cual se ahorra dinero y tiempo. Aquí en nuestro hospital hemos hecho unos 59 pacientes. Podemos alternar un día hacer videoconferencia, otro día a lo mejor solamente la pulsoximetría. Al tener un contacto cada día con una persona que lo conoce, que conoce su historial, le permite en algún momento pues, corregir errores de medicación. Es cómodo, es económico y realmente es muy efectivo. Georgina, vinc a veure el senyor Joan Vallbona. Vale. Aleshores, en principi, demà, fixa't en aquí. Clar. Ara està carregant l'aplicació, però bueno. Vale, ja està, ja ha sortit aquí, doncs ja està. Puedo tener más información del paciente y muy directa. Probablemente a través del médico de familia también tenía acceso a alguna información, pero siempre era mucho más lenta. Y ahora es inmediatamente, el mismo día que el paciente se encuentra mal, yo puedo saber en qué situación está. Y sí que ha cambiado, la actuación es más precoz. Cuando estuvimos en Dinamarca vimos otra forma de trabajar y era una forma diferente porque su estructura sanitaria es distinta. Tengo muchas ganas de que siga. El proyecto piloto acaba ahora, pero pienso que se puede incorporar a la práctica clínica habitual y que será para nosotros un beneficio importante. Ahora sí, ahora muy bien, Manuel. Alza la mano para que podamos ver dónde tienes el pulso. Ahí, perfecto, muy bien. Venga, pues sigue, sigue. Acciones opcionales. Sí, sí, eso ya me lo hago. Sí. Ya me lo hago así. Perfecto, pues muy bien. Pues entonces, si no hay ninguna novedad más, pues bueno, hasta la próxima vez. ¿Vale? Pues muy bien, vale, vale. Adiós. Que haya cobertura, vamos bien, no hay ningún problema, pues bueno, todo te lo dice el teléfono, por aquí todo bien, no hay ningún problema. Me lo estuvieron explicando ahí en el hospital, un poco así, todo esto, y bueno, estuvimos practicando y así aprendí un poco. No podemos comunicar cada día que haga falta, yo qué sé, es más rápido, no tienes que hacer esperas, todo es más rápido. In telemedicine provision, we already saw that we have common issues, common problems, common challenges that we have to deal with. This kind of INTERREG projects help regions to make the first step on providing new solutions. We have to convince policymakers that this kind of new services are worth to provide. And we also have to define the models of reimbursement, how or the economic model of this kind of telemedicine services.